creemos que sentamos las bases para lo que tiene que ser ya de verdad pues eso, una rentabilidad razonable en Cobas, ¿no? Que está soportada fundamentalmente por la calidad de las compañías y la infravaloración que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo hemos llegado al máximo histórico en valoración de los fondos, en potencial. En los últimos 15 meses, 18 meses, pues hemos aumentado pues desde 180 a la cartera internacional a 240. Afortunadamente, claro, cuando estamos en pérdidas como estábamos en el año 2018-19 con todas nuestras compañías bajas, poco se podía actuar sobre la cartera, ¿no? Habría que esperar con paciencia. Cuando hemos tenido ya movimientos fuertes como el año pasado, pues hemos podido vender cosas, como veremos, comprar otras y ir generando valor, ¿no? Al final, nosotros en la línea de abajo siempre decimos que no podemos trabajar porque eso es como ven otros las compañías en las que estamos invertidos y eso pues es una labor de psicología, de intentar entenderlo, intentar ver por qué lo hacen, porque no son capaces de ver el valor que vemos nosotros, pero no podemos ir a hacer más que eso. Y en lo que sí podemos incidir es en la línea verde en la que estamos trabajando continuamente. Es para la que trabajamos, ¿no? Voy a responder ya a la pregunta habitual, ¿no? Que cuándo se van a unir las dos líneas. Nunca se van a unir, pero nuestro trabajo tiene que ser en que esos 240 que estamos cotizando ahora, el año que viene sean 270 y en el 2025 sean 300. Entonces, eso es un imán enorme para el valor liquidativo. Cuando estamos comprando activos a un 30%, un 40% de su valor, solo van a pasar cosas buenas, absolutamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar y veremos. El timing no se sabe. Otra gran pregunta siempre es cuándo va a ser, ¿no? O sea, que después de 6 años planos, ¿cuándo vamos a ver ese valor recogido en los fondos? No se puede saber. Nosotros hemos tenido, en mi época anterior en Bestinver, hemos tenido periodos parecidos, incluso alguno más largo que estos 6 años. Y a pesar de periodos así tan largos, planos, al final, al cabo de 15 años, tienes una rentabilidad del 11%. ¿Por qué? Porque las rentabilidades al final se consiguen en muy poco periodo de tiempo. O sea, a lo mejor en 2 o 3 años, de forma muy violenta. No se puede estar preveyendo cuándo y cómo, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Pues lo normal es que ese 99 se vaya convirtiendo en 240 poco a poco. Pues unos años será el 10%, otros años será el 35%, otros años el 5%, otros años el menos 5%, pero poco a poco las rentabilidades tienen que ser mejores de las normales, ¿no? Porque el valor que hay embalsado en los fondos ahora mismo es muy importante.